Bueno, ¿no? A veces preguntarse si un torturador va a llevar la agenda de cómo torturar. Pero bueno, así viene la cosa y la realidad es que la situación es cada vez más compleja para una oposición cada vez más perseguida y cada vez más acorralada. No, no me salía la palabra. Bueno, la imagen de un basural, porque mientras eso pasa en Venezuela, la realidad de los venezolanos que empiezan a escapar de lo que lamentablemente no parece ser una transición hacia otra situación política, es muy difícil. Hemos hablado de los venezolanos que ya están en ciudades fronterizas de Brasil, algunos esperando que les den un papel para poder estar, ¿no?, de forma permanente. Muchos de ellos ya empiezan, lamentablemente, a tener un presente cada vez más complejo y tienen, por ejemplo, que buscar entre la basura cosas para poder vender y sobrevivir en el día a día. Los migrantes venezolanos en Brasil hurgaron en la basura en la ciudad fronteriza de Paracaima. Norberto Leal, de 29 años, busca aluminio para vender, ya que los buitres están cerca. Quiere vender metales por entre 8 y 10 dólares para poder tener un techo sobre su cabeza y comer. Leal contó que gasta 3 dólares en alojamiento y 5 para la comida. Nosotros ya vino, ya es para acá, ya, allá en Venezuela no hay comida, pero es caro para comprar ya comida en dólar. No tenemos y ya OPA también es caro ya comprar ya OPA puro ya dólar. Y no tenemos ya sueldo ya para comprar ya comida ya OPA. Hago como 60 reales diario. 60, 50 reales, pago la habitación de 20 reales, con otros 30 reales, ¿cómo me van? Así me bandeo. Todos los días guardo 10 y así voy, hasta un día que pueda pagar una habitación de un mes, algo así. Claro, para estar más tranquilo, un trabajo, algo. La migración de Venezuela a Brasil aumentó más de un 25% después de las elecciones de julio, en las que el gobierno declaró ganador a Nicolás Maduro. Me siento poquito bien, pero yo quiero mi tierra. Tengo mi familia allá bastante. Yo tengo solo aquí. Yo quiero a mi familia venezolana. Los registros de la Policía Federal Brasileña muestran que más de 12.000 venezolanos llegaron a Paracaima en agosto, frente a los 8.000 en junio. La profundización de esta nueva crisis en Venezuela hacen temer un nuevo éxodo.